Listen only mode. You may start the webinar. Hola a todos y bienvenidos al seminario conjunto de la Iniciativa de Metadatos Dublin Core y de la Asociación para los Sistemas de Información y la Tecnología, ASIS-T, de hoy, con Juan Antonio Pastor Sánchez, titulado Modelado y publicación de los vocabularios controlados del proyecto UNESCO. Mi nombre es Salvador Sánchez Alonso, soy profesor titular de la Universidad de Alcalá y es un placer para mí presentar el seminario de hoy y a nuestro presentador. También voy a moderar las preguntas y respuestas del final del seminario. Este seminario está siendo grabado y está previsto para 1 hora y 15 minutos, aproximadamente 1 hora de presentación y entre 10 y 15 minutos para preguntas al final. El seminario de hoy con Juan Antonio Pastor Sánchez dará a conocer el proceso de modelado y edición del Tesauro de la UNESCO y la nomenclatura de los campos de ciencia y tecnología para el proyecto UNESCOS mediante la aplicación de tecnologías de web semántica. Ambos vocabularios se publican en RDF como conjuntos de datos con una estructura que permite la consulta y reutilización de acuerdo con los principios de Linked Open Data. El seminario mostrará la aplicación de la norma ISO 25964 para representar el tesauro de la UNESCO mediante SCOS y la ontología ISO TES. En cuanto al presentador, Juan Antonio Pastor Sánchez es profesor en el Departamento de Información y Documentación de la Universidad de Murcia, en España, en las especializaciones de Biblioteconomía y Documentación. Juan lleva a cabo investigaciones en las áreas de la teoría y los modelos de hipertexto, la automatización en la gestión de tesauros, los modelos tecnológicos para la gestión de la información y organización del conocimiento, técnicas y especificaciones para web semántica y también accesibilidad, usabilidad y arquitectura de la información para la web. Pues bien, dicho todo lo cual, solo me queda dar la bienvenida a Juan y cederle el turno de palabra. Juan, todo tuyo. Muchas gracias, Salvador. En primer lugar, buenas tardes. También agradecer a los organizadores la oportunidad que me han dado para realizar la presentación y la estructura del webinar que vamos a impartir es la que se puede ver aquí. Primero vamos a hacer una pequeña introducción al proyecto, una visión general de las tecnologías de la web semántica que se han aplicado en el proyecto. Una introducción a SCOS y al modelo de datos de la norma ISO 25964 que nos va a servir para detallar la estructura y componentes de la ontología ISO TES. Ya a continuación entraremos más concretamente en el proceso de modelado y en la plataforma de publicación. El proyecto UNESCOS se ha centrado en el modelado de de los dos vocabularios controlados mencionados, tanto el tesauro de la UNESCO como la nomenclatura para ciencia y tecnología, también propuesto por la UNESCO. Los vocabularios controlados son unos recursos, unos elementos claves para la descripción de recursos de información en el ámbito de los datos enlazados o Linked Open Data. A partir del cual los vocabularios se construyen o se conforman como conjuntos de datos que son reutilizables e interoperables. Uno de los aspectos más interesantes es que se pueden conectar con otros conjuntos de datos y otros conjuntos de datos pueden conectar con los vocabularios controlados. SCOS se planteó como una ontología desde su creación precisamente para adoptar un enfoque general, para representar cualquier tipo de vocabulario controlado y además pensando en el mapeado, es decir, la definición de equivalencias entre ellos. En este sentido, el proyecto UNESCOS se fijó como objetivo la representación, el modelado de ambos vocabularios y además su publicación en una plataforma siguiendo los principios de Linked Open Data, proyecto que fue desarrollado por el Grupo de Investigación de Tecnología de la Información de la Universidad de Murcia, colaborando con la Cátedra UNESCO de Gestión de Información en las Organizaciones. ¿Qué decir sobre la nomenclatura y el tesauro? Bueno, la nomenclatura
es muy utilizada precisamente para clasificar principalmente recursos de investigación científica. Se elaboró en los años 70 y a finales de los años 80 pues fue propuesto por la UNESCO. Es multilingüe, está disponible en inglés, francés y español, e incluso ha habido trabajos que se han enfocado a la traducción al portugués, y se clasifica en tres niveles: campos, disciplinas y subdisciplinas. Las categorías de cada nivel tienen notaciones de 2, 4 y 6 dígitos respectivamente, como se puede ver en este ejemplo, y además de esa estructura jerárquica, pues también disponen de una serie de reenvíos para relacionar las categorías entre sí. Por ejemplo, la categoría 220209, propagación de ondas electromagnéticas, pues hace un reenvío a la categoría 2105 de radioastronomía. El tesoro de la UNESCO es muy conocido, se utiliza sobre todo para la consulta de bases de datos por parte de la UNESCO, también por otros organismos y sobre todo como una herramienta de desambiguación terminológica y también para la elaboración de los tesoros. Es conforme o cumple las normas ISO, las clásicas normas ISO de construcción de tesauros, incluso la nueva norma ISO, la 25964. Es multilingüe en cuatro idiomas y se estructura en torno a una serie de temas principales, de 7 temas principales y 88 microtesauros. Desde el año 2000 está disponible en línea. Con respecto a las tecnologías de la web semántica que se han aplicado para desarrollar el proyecto, aquí podemos ver un breve resumen, una visión muy general de cuáles son esas tecnologías. Nosotros hemos pensado dentro del proyecto UNESCOS que debíamos seguir precisamente esta estructura. Nos hemos centrado fundamentalmente en crear un conjunto de datos, RDF, aplicando la tecnología o aplicando la ontología de SCOS junto con ISOTES, que se desarrolló más adelante, ya veremos de qué manera, y también para que el conjunto de datos no solamente se pudiera descargar para su consulta, sino que también pudiera ser interrogado a partir del lenguaje de consulta RDF Spark. El modelo de datos RDF se centra en describir recursos de información en forma de tripletas, de sujeto, predicado y objeto. Y lo interesante es que los sujetos, que son los recursos de información que son descritos, pueden conectarse mediante propiedades de objeto con otros objetos, con otros recursos RDF. Cuando se describe alguna de las características de ese recurso, por ejemplo, el título de un documento, pues entonces utilizamos lo que se conocen como propiedades de datos. Las tripletas interconectadas pues definen una serie de grafos y tanto los nodos, es decir, los recursos que forman parte del grafo, como los arcos, es decir, las propiedades que interrelacionan los recursos o definen los atributos de los recursos, pues son identificados mediante URI, mediante direcciones URI, identificadores URI. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de grafo RDF. En él podemos ver precisamente cómo podemos identificar mediante una URI. La URI está abreviada, los prefijos pueden identificar espacios de nombres, de manera que en realidad la URI completa sería el prefijo que podemos ver aquí en la parte inferior de recurso, más este identificador que hay después de los dos puntos, después del prefijo. Bueno, pues precisamente nosotros podemos interrelacionar o definir una tripleta indicando que precisamente la película Romeo más Julieta está basada en una obra, la obra de Romeo y Julieta, cuya identificación, pues en este caso, para este ejemplo, se ha escogido la representación que existe de la obra en DBpedia. A su vez, nosotros podemos especificar que, como propiedad, como una propiedad de datos, que el título de ese elemento de DBpedia es Romeo y Julieta en español. Además, también se puede indicar que su creador, o una propiedad de objeto en este caso, el creador de la obra, es una entidad disponible en BIAF, en el fichero internacional de autoridades, cuyo nombre se corresponde a William Shakespeare. Es un ejemplo muy sencillo de grafo RDF.
Pero lo que nosotros necesitamos de ese grafo es serializarlo, es decir, codificar o almacenar esa información, la información de las tripletas, en un formato que pueda ser consultable por parte de las máquinas. En este caso, tenemos diferentes formatos o serializaciones que nos van a permitir reutilizar o almacenar esa información y reutilizarla de un modo estándar. Los formatos más utilizados para representar los grafos RDF son los que pueden ver aquí, RDF-XML, Tarter, que es el más ligero y el menos verboso de todos ellos, JSON-RD para su reutilización por JavaScript y RDFA, que nos va a permitir realizar un marcado semántico dentro del código HTML de los documentos para insertar sentencias RDF. Nosotros en todo momento lo que vamos a construir en realidad son ficheros de texto con el conjunto de datos, con el contenido del conjunto de datos, uno o varios ficheros de texto donde van a estar almacenados los grafos con todas las sentencias RDF. Pero en algún momento nosotros, en vez de descargar todo el conjunto de datos, posiblemente necesitamos alguna sentencia, alguna tripleta, algún dato concreto de algún recurso. Entonces, para ello lo que vamos a utilizar es un punto de acceso Sparkle, un Sparkle Endpoint. Sparkle es un lenguaje de consulta que nos va a permitir definir un patrón de búsqueda dentro del grafo y a partir del cual nosotros vamos a recuperar las sentencias RDF que van a coincidir con ese patrón que hemos definido en la consulta, como en el ejemplo que vemos aquí, quién es el autor de Romeo y Julieta. No, así es como se construiría la consulta. Existen unos servicios web que se construyen precisamente a partir de este lenguaje de consulta que se denominan Sparkle Endpoint. Los puntos de acceso Sparkle no son más que unos servicios web a los cuales nosotros nos podemos conectar realizar la consulta, teclear la consulta en un formulario de consulta e incluso una aplicación informática puede realizar esas consultas y poder recuperar la información de las sentencias que coinciden con la consulta en un formato determinado. Con respecto a Linked Open Data, pues existen una serie de principios. Linked Open Data ahora mismo se está, de alguna manera, reenfocando su denominación a algo más genérico, que es Data on the Web. Bueno, pero en principio, los principios que rigen o que, de alguna manera, soportan Linked Open Data es utilizar URIs de referenciables. Es decir, una URI nos va a permitir identificar un objeto, pero también nos va a permitir acceder a él. Es como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del pasaporte. El pasaporte identifica a las personas, pero no nos permiten localizarlas. Pues la diferencia entre una URI y una URL es algo similar. Es decir, todas las URIs nos van a permitir identificar un determinado objeto en la web, pero no todas nos van a permitir acceder a ese objeto, por ejemplo, a través de un navegador o de cualquier otro cliente web. Bueno, pues precisamente de referenciar una URI lo que nos va a permitir es que esa URI nos permita acceder al recurso. Vamos a utilizar el protocolo HTTP para, mediante técnicas de negociación de contenido, suministrar la información que se solicita en el formato que demanda el cliente. También uno de los aspectos del Linked Open Data es que se pueden conectar. Al fin y al cabo, la web semántica no es más que sigue siendo la web y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es definir vínculos, definir enlaces. En vez de entre documentos, pues lo estamos haciendo entre recursos de información. Pero al fin y al cabo son enlaces. Pues lo que nos va a permitir, uno de los principios de Linked Open Data, precisamente, es que nosotros vamos a poder conectar elementos de nuestros conjuntos de datos con otros conjuntos de datos. Además de ofrecer los conjuntos de datos para su descarga en un determinado formato, pues vamos a poder utilizar un Sparkle Endpoint para acceder a datos concretos de un recurso. Y algo muy importante, las personas o los usuarios que accedan a esta información, pues tienen que conocer de alguna manera cuáles son los límites de uso, explotación y reutilización. Es decir, el conjunto de datos pues tiene que suministrarse con una determinada licencia de uso. Con respecto a SCOS, SCOS es una antología OWL que se enfoca a representar cualquier tipo de sistema de organización del conocimiento, tesauros, clasificaciones, taxonomías, glosarios, encabezamientos de materia, etcétera. Para representar estos vocabularios controlados, pues los va a considerar como un conjunto de conceptos. Los
conceptos que se agrupan en torno a un esquema de conceptos que se identifica con el vocabulario propiamente dicho, pues se identifica mediante URIs, es decir, cada concepto, cada esquema de conceptos, cada colección, pues se identifica mediante una URI. Los conceptos se pueden etiquetar y los conceptos también se pueden relacionar entre sí mediante vínculos que nos van a permitir jerarquizarlos o definir relaciones asociativas entre ellos. Además, también es posible anotar de diversas formas los conceptos o los elementos de SCOS, y los conceptos también, además de agruparse en torno a un esquema, pues se pueden agrupar en diferentes colecciones, que pueden ser ordenadas o no. Y uno de los aspectos muy importantes que estuvo incluso en la base de la creación o del origen de SCOS es poder mapear diferentes vocabularios, es decir, este concepto de un determinado vocabulario se corresponde con este otro concepto de otro vocabulario. Estas son las clases fundamentales de SCOS, esquemas de conceptos en torno a los cuales se agrupan los conceptos del vocabulario y que se corresponden con el vocabulario en su totalidad. Por ejemplo, el tesauro de la UNESCO es un esquema de conceptos, se identifica con un esquema de conceptos. Después tenemos los conceptos individuales con la clase SCOS Concept, y a veces es necesario definir colecciones, colecciones que son subestructuras más concretas, más pequeñas, que el esquema de conceptos en torno a los cuales pues, se van a reagrupar o tener una segunda agrupación de esos conceptos. Respecto a las etiquetas, a las propiedades de mapeado, o perdón, respecto a las propiedades de etiquetado, tenemos tres propiedades de etiquetado: etiquetas preferentes, etiquetas alternativas y etiquetas ocultas. Únicamente por cada idioma podemos tener una etiqueta preferente por elemento, por recurso. Podemos tener tantas etiquetas alternativas como queramos dentro de un mismo idioma, pero solamente podemos tener una etiqueta preferente para un concepto en español y otra etiqueta preferente para ese concepto, el mismo concepto en inglés, pero solamente una etiqueta preferente por idioma. Para otro tipo de etiquetado, para un etiquetado un poco más amplio, pues utilizaremos las etiquetas alternativas, SCOS and Label. Con respecto a las etiquetas ocultas, SCOS Hidden Label, se utilizan para introducir variantes ortográficas, controlar que en algún momento exista algún error muy común desde el punto de vista de la tipografía cuando se realiza una consulta. En cualquier caso, son etiquetas que únicamente están pensadas para su procesamiento por parte de las aplicaciones informáticas, nunca para su uso por parte de los usuarios. Aquí tenemos un ejemplo de las propiedades de etiquetado. Podemos ver como, por ejemplo, el concepto Brasil se corresponde precisamente con esa etiqueta preferente en español, Brasil, y en inglés, Brasil. Y aquí tenemos una etiqueta alternativa para cada uno de los idiomas. Yo, junto con los ejemplos, junto con el grafo, pues yo siempre incluyo una serialización, como una codificación en formato TARTE. Las relaciones semánticas, ya sean jerárquicas o asociativas, nos van a permitir estructurar los conceptos o relacionarlos entre sí. SCOS Broader, SCOS Narrower nos van a permitir indicar cuándo un concepto es más genérico o específico que otro. Tenemos una variante de estas propiedades que son transitivas y que se utilizan precisamente cuando necesitamos realizar inferencias formales desde el punto de vista de la estructura jerárquica de los conceptos. Aquí en este ejemplo pues podemos ver, bueno, pues si lo que queremos hacer es que Brasil es más específico de Sudamérica y Sudamérica es más específico que América y queremos inferir que Brasil es más específico que América, no podemos utilizar SCOS Broader, SCOS Narrower. Tenemos que utilizar sus equivalentes transitivas para que desde un punto de vista formal las relaciones puedan realizar inferencias sin ningún tipo de error. Por su parte, SCOS Related lo que nos va a permitir es vincular de forma asociativa conceptos en la medida en que tienen algún tipo de vínculo semántico que no sea jerárquico. Hay que decir que las relaciones SCOS Narrower y Broader son inversas entre sí y SCOS Related es simétrico, son relaciones simétricas. Aquí tenemos un ejemplo, precisamente, de cómo se puede definir esas estructuras jerárquicas
de broader y narrower, en los dos sentidos, para especificar cuándo un término es más genérico o específico que otro. Respecto a las propiedades de agrupación, nosotros podemos definir cuando un concepto pertenece a un determinado esquema de conceptos, cuando un concepto pertenece a determinadas colecciones, mediante las propiedades SCSMember o SCSMemberList para las colecciones ordenadas, y cuando un concepto se encuentra en la cima, es un concepto cabecera, puesto que no tiene ningún otro concepto más genérico que él, que son los top concepts o conceptos cabecera. Para estas propiedades, para definir este hecho, pues tenemos dos propiedades, hasTopConcept y topConceptOf. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se definen para un tesauro de áreas geográficas y países, un tesauro ficticio de áreas geográficas y países, pues los continentes como términos o conceptos cabecera del tesauro. Respecto a las colecciones, en algunas ocasiones es posible que nosotros, además de indicar que un concepto pertenece a un determinado esquema, es posible que necesitemos una segunda agrupación, un segundo nivel. Vamos a tener conceptos que pueden estar al mismo tiempo en varias colecciones, pero lo que nos va a permitir de alguna manera es adoptar diferentes criterios de clasificación o de organización dentro del vocabulario en base pues a determinadas facetas o en base a determinados criterios. En el ejemplo que vemos aquí, pues podemos ver cómo existen una serie de países que están en la zona euro y al mismo tiempo nosotros vamos a tener otra colección, que en este caso son aquellos países que pertenecen a la OTAN. Algunos de los países, algunos de los conceptos que representan a los países que pertenecen a la zona euro, al mismo tiempo van a estar en la colección de conceptos de países que pertenecen a la OTAN. Esta es una utilidad, de manera que nosotros no estamos clasificando, organizando jerárquicamente los conceptos, sino que lo que estamos haciendo es asociarlos a colecciones en función a determinados criterios de agrupación. Tenemos una serie de propiedades de documentación, las típicas notas de alcance, definiciones, ejemplos de uso de los conceptos, fundamentalmente durante el proceso de indización, y después también información editorial, qué cambios ha ido sufriendo en la evolución de un concepto, etiquetado, organización, etcétera, de los conceptos a lo largo de la evolución o la edición del tesauro. Respecto a las propiedades de mapeado, es posible que nosotros en algún momento, y es algo además muy común hoy día en el ámbito de los vocabularios controlados representados con SCOS, pues queramos vincular conceptos de diferentes vocabularios, de diferentes sistemas de organización del conocimiento. Tenemos cinco propiedades para especificar qué tipo de vínculo hay entre conceptos de diferentes vocabularios o de diferentes esquemas de conceptos. Cuando es una relación más amplia o más específica, cuando se trata de una relación asociativa, cuando se trata de una equivalencia próxima y cuando es una equivalencia exacta. Como ejemplo, podemos ver aquí cómo la lista de encabezamientos de materia de las bibliotecas públicas del Ministerio en España, pues tiene vínculos precisamente con sus correspondientes conceptos dentro de los encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso y de del repertorio de autoridades y materias de la Biblioteca Francesa. Por regla general, los conceptos van a estar etiquetados y no va a ser necesario definir relaciones entre las propias etiquetas. Pero es posible, de hecho hay algunos tesauros que se han representado de esa manera, lo que se hace es definir relaciones entre etiquetas. Un ejemplo muy clásico es cuando yo tengo una etiqueta preferente y una etiqueta alternativa y una es un acrónimo de la otra, y entonces yo debo definir de alguna manera qué vínculo hay entre esas dos etiquetas. En este caso no podemos hacerlo con SCOS directamente, porque para poder vincular dos objetos o dos recursos deben identificarse con una URI,
las etiquetas son literales, no son recursos que se puedan identificar con una URI. Entonces, debemos de alguna manera introducir un elemento intermedio que nos va a permitir precisamente definir las relaciones entre etiquetas. Existe una extensión para definir este tipo de vínculos entre las etiquetas que se denomina SCOS-XL. ¿Cómo funciona SCOS-XL? Pues del modo en el que lo vemos aquí. Nosotros seguimos teniendo el concepto, un determinado concepto, pero nosotros lo que vamos a hacer es crear recursos que se van, que son de la clase SCOS-XL Label, que van a asociarse con una forma literal, que es la etiqueta propiamente dicha. Esos recursos se van a asociar con unas propiedades de SCOS-XL, que son PrefLabel, SCOS-XL PrefLabel y SCOS-XL AllLabel. Y entre los recursos que identifican a las etiquetas se establece el vínculo. Es meter o es introducir un recurso intermedio entre la forma literal, entre la etiqueta propiamente dicha y el concepto que se está etiquetando. La norma ISO 25964, pasamos un poquito ahora a hablar de la norma y también de la ontología ISO-TES, que es la que se ha utilizado para la representación del tesauro de la UNESCO, pues actualiza y reemplaza las anteriores normas, las clásicas normas del año 85 y 86 sobre tesauros, se estructura en dos partes. Y uno de los aspectos muy interesantes es que aporta un modelo de datos basados en UML, un lenguaje de modelado, y un esquema XML para representar los tesauros. ¿Qué problema se encuentra la norma ISO 25964 cuando se publica finalmente en el año 2011? Bueno, pues que cuando se publicó en el año 2011, SCOS tenía una amplia difusión, puesto que se venía utilizando pues prácticamente desde el año 2006-2007. Entonces, se encontró que ya había muchísimos vocabularios controlados que estaban publicados en la web mediante SCOS y que de alguna manera no se ajustaban precisamente a esa norma. Esta es un poco la visión general de cómo la nueva norma de tesauros ha englobado o ha reemplazado las normas anteriores, incluido de alguna manera las normas británicas al respecto de los tesauros. Este es el modelo de datos. La verdad que este gráfico no se ve mucho, pero lo que sí quiero hacer énfasis un poquito es en cómo se representan los tesauros, los conceptos que se agrupan o se asocian a un determinado tesauro o a un grupo de conceptos. Esta estructura ha sido esencial para poder modelar el tesauro de la UNESCO, como podremos ver más adelante. Por otro lado, otro de los aspectos muy interesantes, aquí se establecen las relaciones semánticas. Las relaciones semánticas se establecen como unas relaciones jerárquicas básicas o asociativas, y a partir de las relaciones jerárquicas lo que hace el modelo de datos de la norma ISO 25964 es precisamente de introducir un pequeño atributo role que me va a permitir de alguna manera denotar cuál es la naturaleza de esa relación semántica, si es una relación de jerarquía partitiva, genérica, instancial, etc. Las equivalencias terminológicas son otro aspecto muy, muy sofisticado del modelo de datos de la norma ISO. Yo creo que lo mejor va a ser precisamente verlo más adelante con un ejemplo concreto y específico. Bueno, entonces, llegados a este punto, se encontró que había bastantes similitudes entre SCOS y el modelo de datos de la norma ISO. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos que existían ciertas carencias, porque la S de SCOS es precisamente simple, ¿no? La primera S de SCOS es simple. Sin embargo, el modelo de datos, el modelo propuesto por la norma ISO 25964, es un modelo muy sofisticado, muy complejo. La alternativa, evidentemente, no es modificar SCOS, puesto que SCOS ya se viene utilizando desde el año 2006-2007, como ya he mencionado anteriormente. La clave es definir una ontología que me permita complementar a SCOS y SCOS-XL. Entonces, precisamente, este es el papel de la ontología ISO-TES, que reutiliza tanto a SCOS como
a SCSI XL, pero que introduce una serie de elementos que nos van a permitir, de alguna manera, pues desarrollar o implementar el concepto de microtesauro, el concepto de faceta, e incluso también definir las diferentes equivalencias compuestas de las que he hablado anteriormente, que incorpora la norma ISO 25964. Un ejemplo de aplicación de SCSI ISO test es que el tesauro, los tesauros, se sigue representando como un esquema de conceptos SCSI, pero ya las áreas o los microtesauros se pueden definir como objetos de la clase o recursos de la clase ISO test concept group. Esto lo que me va a permitir es crear estructuras en las cuales yo defino microtesauros o áreas que se vinculan entre sí de forma jerárquica, y a partir de ahí pues yo puedo seguir trabajando exactamente igual que SCSI, pero lo que me va a permitir precisamente ISO test es modelar toda esta parte de la macroestructura del vocabulario, que con SCSI pues la verdad que es bastante complejo definir, como ya explicaré un poquito más adelante cuando entre en el proceso de modelado específico del tesauro de la UNESCO. Un ejemplo de aplicación muy claro es representar la naturaleza del tesauro de la UNESCO. Es decir, yo tengo el tesauro de la UNESCO como un esquema de conceptos, yo tengo un área de conocimiento, ciencia, y yo tengo un microtesauro, que es biología. Bueno, pues lo que voy a hacer es definir ciencia y biología como grupos de conceptos, la clase ISO test concept group, y las voy a jerarquizar, indicando que este área de conocimiento es un microtesauro del tesauro de la UNESCO, y biología, el microtesauro es un subgrupo. La terminología no coincide exactamente, pero es que en ese caso la ontología ISO test es muy clara, ¿no? El microtesauro está por encima, por así decirlo, una estructura por encima del grupo. Respecto a la equivalencia terminológica con ISO test, que es algo que ha sido implementado a partir del modelo de datos de la norma ISO 25964, nosotros en algún momento podemos tener un concepto o un no descriptor que puede remitir a dos descriptores. Este tipo de equivalencia compuesta pues es lo que precisamente nos permite también ISO test. Es decir, no solamente me va a permitir decir cuáles son los descriptores que se corresponden con este no descriptor. No se trata de una equivalencia descriptor-no descriptor, sino descriptor a varios no descriptores, perdón, un no descriptor a varios descriptores, que es lo que se representa aquí. Bueno, respecto al modelado de la nomenclatura, ya entramos en la parte en donde voy a explicar cómo se ha modelado la nomenclatura. Lo que encontramos es que SCSI se ajusta perfectamente a las necesidades de representación de la nomenclatura. Esquema de conceptos, un esquema de conceptos para representar todo el vocabulario en sí, conceptos SCSI para representar cada categoría, existe una etiqueta preferente en cada idioma para etiquetar el concepto, no hay etiquetas alternativas. Los diferentes o los tres niveles que tiene la clasificación se han representado mediante relaciones jerárquicas con las propiedades SCSI Broader y SCSI Narrower, y los reenvíos mediante SCSI Relate. Algo muy importante en el caso de nomenclatura, la nomenclatura se utiliza mucho en el ámbito, por ejemplo, aquí en España, pues para caracterizar o para describir tesis o para definir cuáles son las líneas científicas de un determinado proyecto de investigación, pues son precisamente los dígitos. Y para ello se han utilizado la propiedad SCSI Notation para incluir esa información dentro del vocabulario. Nos hemos encontrado algunos problemas o nos encontramos con algunos problemas. Existen 201 conceptos que comparten la misma etiqueta preferente y 192 de estos casos además se corresponden con la etiqueta otras especificar, porque al final cuando llegamos al tercer nivel nos encontramos con una última categoría que es otras, ¿no? Es un saco, ¿no? Es un cajón desastre, por así decir, cuando no coincide o cuando no se encuentra ninguna equivalencia. Bueno, desde el punto de vista de la recomendación SCSI, eso es válido, pero desde el punto de vista de la calidad y de la recuperación de información,
nos vamos a encontrar con algunos problemas. Por ejemplo, existen dos categorías que tienen exactamente la misma etiqueta, metodología. Claro, metodología tiene contexto en función de la categoría superior, entonces sí se comprende exactamente, pero por sí solas no se entiende cuál es la diferencia de significado. Y después, este es el caso que he comentado, que es el más común, de otras especificar, y como podemos ver, pues se corresponde con el dígito 99 dentro del tercer nivel de la clasificación. Aquí vemos un ejemplo de cómo la categoría correspondiente a radioastronomía, pues se ha representado, aquí tenemos en Tartel la representación. El vocabulario está disponible desde esa dirección, scos.um.es/unesco6. En total es un conjunto de datos relativamente pequeñito, no llega a 21.000 tripletas. Es un conjunto de datos pequeño para lo que son otro tipo de conjuntos de datos. 2.500, más de 2.500 conceptos con sus correspondientes etiquetas preferentes. Como ya he dicho, no hay ninguna etiqueta alternativa en tres idiomas. Y en fin, ahí tenemos algunas estadísticas del conjunto de datos que se pueden consultar desde la misma página web. El modelado del tesauro es lo que realmente ha sido complejo. Y fue complejo por un motivo. Bueno, primero por la propia estructura del tesauro. El tesauro se estructura o se distribuye en torno a siete áreas de conocimiento, y cada área de conocimiento en un número variable de microtesauros. En total son 88 microtesauros. Y bueno, el problema que teníamos es que la ontología ISO-TES pues todavía estaba en fase muy, muy experimental. Ni siquiera la ontología tenía un espacio de nombres para poder utilizar las diferentes clases y propiedades de la ontología. Entonces, nosotros nos encontramos, bueno, que debíamos representar precisamente esta estructura, que es algo clave en el tesauro de UNESCO. Y bajamos cuatro alternativas. Las alternativas que se descartaron son las que se ven aquí. Definir tanto el tesauro, las áreas y los microtesauros como esquema de conceptos, y después jerarquizarlos entre sí mediante la propiedad SCOS in Scheme. Pero el problema es que la práctica habitual de representación de vocabularios con SCOS, de alguna manera, esto no está escrito en ningún sitio, pero luego cuando pones o lanzas tu duda a una lista de distribución sobre SCOS, pues bueno, los distintos especialistas y los distintos profesionales o investigadores dicen no, es preferible que solo haya un esquema de conceptos, que es el vocabulario en su totalidad. Bueno, entonces esta alternativa precisamente la descartamos por este motivo. La segunda alternativa era definir una serie de propiedades ad hoc, una serie de clases o incluso propiedades que nos permitieran definir de un modo más concreto el vocabulario o modelar el vocabulario de un modo más real, ¿no?, o más fiel al original. Pero nosotros intentamos evitar esta opción porque lo que pretendíamos era utilizar únicamente, en la medida de lo posible, pues los estándares ya aceptados, que en el caso en el que nos encontrábamos era SCOS. Y nos encontramos con la opción C, que fue un dilema para nosotros, que fue utilizar ISO-TES, pero vimos que la solución en un futuro, en una segunda versión, iba a ir por ahí, como finalmente fue, pero en ese momento, en el momento en el que diseñamos la primera versión del tesauro, pues no utilizamos ISO-TES porque ni siquiera tenía un espacio de nombres al que referirse para utilizar la ontología. Finalmente, en la primera opción implementada, pues el tesauro se define como esquema de conceptos, las áreas y microtesauros como colecciones. Las áreas se asocian al esquema, los esquemas mediante la propiedad SCOS in Scheme, los microtesauros se asocian a las áreas de conocimiento con SCOS Member, y después el modelado clásico, los conceptos con SCOS Concept, etiquetados, relaciones semánticas, etc. Fue curioso porque durante el proceso de modelado encontramos
algunas incoherencias en la versión original, que está disponible en la versión en línea, que está ahora mismo pública o publicitada, mejor dicho, del Tesoro de la UNESCO. Digo publicitada porque ya existe una versión oficial de SCOS, del Tesoro de la UNESCO, que se presentará próximamente. Lo que nosotros encontramos es que, bueno, había términos no descriptores en ruso sin descriptor equivalente y además con relaciones jerárquicas entre sí, lo cual no es algo que sea conforme a la norma de tesauro. Solamente los descriptores o las etiquetas preferentes, por así decir, los términos descriptores, pueden relacionarse jerárquicamente entre sí, pero en el caso del ruso nos encontramos estos problemas. También había cuatro términos de tesauro original que no tenían ningún microtesauro asociado y nosotros comunicamos estos errores al equipo de edición del tesauro, que finalmente lo corrigieron. O sea, que en este sentido, pues el proyecto UNESCO ha sido muy válido, ha permitido precisamente detectar y corregir algunos errores del tesauro. Esto fue la opción que se escogió, que he resumido, que representa visualmente lo que he resumido anteriormente. El vocabulario, el tesauro de la UNESCO, está disponible en esa dirección, scos.m.es/unescotest. Y nosotros nos encontramos con algunas limitaciones. Nosotros, a ver, perdón, voy a volver a abrir la presentación. Nosotros nos encontramos con algunas limitaciones propias de SCOS y también de la antología ISO-TESS. Algunos de los problemas de SCOS eran resueltos por ISO-TESS. Nosotros lo que vimos es que, bueno, no había ninguna forma de enlazar desde un concepto hacia la colección a la cual pertenece, en este caso el microtesauro. No había ninguna forma de conectar el concepto con el microtesauro. Sí, a la inversa, es decir, el microtesauro con el concepto, pero no al revés. Y esto también no los encontramos para conectar el esquema de conceptos con sus correspondientes colecciones. Nos encontramos que había propiedades en ISO-TESS que definía el sentido en una dirección, en el inverso no. Bueno, entonces, esto lo que hace es que existen una serie de limitaciones propias de SCOS y algunas limitaciones tanto de SCOS como ISO-TESS para la publicación de los vocabularios controlados como linked open data, porque lo realmente interesante de la web semántica es que no hay que olvidar que la web semántica sigue siendo la web. Y si yo defino un vínculo desde un documento hacia otro, de una página hacia otra, pues lo interesante es definir el vínculo en sentido contrario. Pues nos encontramos precisamente que tanto SCOS como ISO-TESS de forma conjunta seguían sin solucionar o seguían sin solventar este problema, ¿no? No, obligaban de alguna manera a utilizar Sparkle para poder localizar las relaciones en sentido inverso. En la segunda versión del tesauro, nosotros nos planteamos solucionar precisamente este problema. ¿Cómo? Pues definiendo un pequeño vocabulario que complementara esas propiedades inversas en otro sentido, pero sin definir nuevas clases, ni utilizar propiedades que se sustituyeran las que ya estamos utilizando. Lo que queríamos era complementar, de manera que una aplicación RDF pudiera identificar cuando está consultando un concepto, pues cuál es el microtesauro al que pertenece, por ejemplo. También corregimos algunos errores en el conjunto de datos, hemos mejorado la interfaz HTML, accesibilidad, velocidad, obtener un diseño responsivo, mejoramos muchísimo el sistema de búsqueda y realizamos o elaboramos dos opciones para mostrar dos nuevas visualizaciones del tesauro, la jerárquica y la alfabética. Este es el vocabulario UNESCO. La especificación se puede consultar aquí, scos.m.es/tr/UNESCO. Y se tratan de propiedades que lo que quieren o lo que buscan precisamente es definir esas relaciones en sentido inverso de las cuales carecen SCOS e ISO-TESS. Pues, por ejemplo, desde una colección nosotros podemos con SCOS indicar cuáles son los conceptos miembros, pero desde un concepto no podemos saber a qué colecciones pertenece. Pues precisamente la propiedad UNESCOS Member of busca solucionar ese problema. Aquí tenemos cómo quedaría
precisamente la aplicación de SCOS e ISOTES con el vocabulario UNESCOS. Las líneas rojas vemos que son precisamente aquellas líneas en sentido inverso que faltaban, y en algunos casos, pues, por ejemplo, para las colecciones definir cuáles son los conceptos que son puntos de acceso. La plataforma de publicación ha sido desarrollo propio. Se utilizan URIs de referenciables, el espacio de nombres de los vocabularios coincide precisamente con sus URLs. También se ha implementado negociación de contenido. El servidor es capaz de detectar qué formato se le está solicitando, en qué formato se le está solicitando un determinado concepto, un determinado colección o microtesauro, y lo devuelve en el formato solicitado. Se han utilizado formatos y estándares abiertos en todo momento. Los conjuntos de datos se pueden descargar bajo licencia Creative Commons, uso no comercial, atribución y compartir igual. Y existe también un Sparkle Endpoint. Este Sparkle Endpoint es conforme a Sparkle 1.0, no a la última recomendación del Triple Consortium, que es el 1.1. Esta es la arquitectura del sistema. Nosotros tenemos cliente HTML, RDF, Sparkle. Se puede consultar mediante un Sparkle Endpoint. Utilizamos la librería ARC2 con PHP, que de alguna manera simplifica todo el proceso de creación de la aplicación. El soporte que de base de datos es MySQL, y lo que hace la librería ARC2 es precisamente crear un Triple Store, una base de datos RDF. En cualquier caso, esta arquitectura está siendo modificada, está siendo replanteada. Este es un ejemplo de negociación del contenido. Cuando un cliente RDF solicita un determinado concepto en ese formato, el servidor simplemente se lo devuelve, pero en el caso de que se solicite a una URI neutra, como vemos aquí, por ejemplo, el contenido en HTML, pues lo que hace el servidor es responderle al cliente que en ese formato el recurso se encuentra en otra dirección, que es la que se indica aquí. Entonces ya el cliente puede realizar la petición, que en el caso de la versión HTML se realiza la redirección automáticamente. Se ha marcado semánticamente el código HTML, tanto del tesauro como de la nomenclatura, de manera que nosotros estamos utilizando una misma página para mostrar la información al usuario que quiere navegar por ella, pero también una aplicación RDF que se conecte a esa página es capaz de extraer sentencias RDF. Por ejemplo, la anterior, esta página, que es este concepto de aquí, si nosotros nos conectamos al extractor RDF y le introducimos esa dirección web, pues nos va a extraer, nos va a identificar que en esa página HTML están almacenadas estas sentencias RDF. La búsqueda de conceptos por etiquetas se realiza por etiquetas preferentes y alternativas, con los correspondientes reenvíos, siempre los enlaces marcando con la etiqueta preferente. La verdad que la búsqueda ha mejorado muchísimo. Hemos sabido de alguna manera utilizar Sparkle para que sea insensible al uso de mayúsculas y minúsculas, y también al uso de tildes, y ciertamente el funcionamiento de la librería ARC2 y MySQL nos ha sorprendido un poquito, porque funciona un poquito más rápido de lo que pensábamos, aunque no es totalmente eficiente cuando recupera un gran número de conceptos. Aquí tenemos las presentaciones, la presentación jerárquica, la presentación alfabética, las breadcrumbs, las migas de pan que nos va indicando cuál es la posición del concepto que estamos consultando dentro de la estructura jerárquica del vocabulario. Este es el Sparkle Endpoint, que está accesible en esta dirección, scos.um.es/sparkle, que nosotros podemos utilizar para realizar una consulta, si conocemos y manejamos el lenguaje de consulta Sparkle, o también puede ser utilizado por un cliente RDF para lanzar consultas automáticamente y recuperarlas en el formato que le sea más adecuado. El sistema cumple, o la plataforma cumple, con los estándares del Triple Consortium, tanto para HTML como para la hoja de estilos CSS.
y por supuesto para accesibilidad web. Hemos querido que la página sea accesible y fácilmente consultable desde cualquier navegador. Hemos obtenido un diseño responsivo, de manera que se adapta a cualquier dispositivo. Ya cuando estamos consultando, por ejemplo, en un dispositivo móvil el vocabulario, pues vemos que este menú de la izquierda pues se colapsa en un menú expandible. Como vemos aquí, se adaptan tamaños de letra, maquetaciones, etcétera. Y estamos trabajando actualmente en optimizar la plataforma para la carga rápida. De manera que, bueno, eso es un proyecto, el proyecto estrella de Google ahora mismo, que es precisamente pues el hecho de mejorar la velocidad de carga de las páginas utilizando las tecnologías web de una determinada manera. Conclusiones. Bueno, ISO-TES sigue estando en desarrollo, pero ya posee suficientes elementos para poder modelar cualquier tesauro, cualquier vocabulario conforme a la norma ISO 25964. SCOS tiene ciertos tipos de limitaciones que son solventadas por la norma ISO, por el modelo de datos ISO, y correspondientemente con ISO-TES. El problema que tenemos es que, bueno, ¿qué nos hemos encontrado fundamentalmente en el modelado? Pues nos hemos encontrado fundamentalmente en la carencia, tanto de SCOS como de ISO-TES, de esas relaciones inversas que nos permitan recorrer un vocabulario en los dos sentidos. Porque yo puedo, de alguna manera, cuando yo estoy en un microtesauro, irme a un concepto, pero de repente yo no puedo volver desde el concepto a microtesauro porque no puedo representar únicamente con SCOS e ISO-TES a qué microtesauro pertenece un concepto. Bueno, pues el vocabulario propuesto en SCOS soluciona este problema. Y nos hemos encontrado que para un mismo vocabulario pues podemos adoptar varios enfoques de representación. Y en este sentido yo creo que sería interesante, de alguna manera, pues trabajar en una serie de buenas prácticas de modelado SCOS para vocabularios controlados. A nivel de arquitectura, bueno, pues actualmente estamos procediendo a migrar a la plataforma a un entorno en donde ya abandonamos ARC2 y MySQL y nos centramos en Apache y en Fuseki, que ya es un triple store muy potente, y Apache Solr para todo lo que significa recuperación de información y para un proyecto de alineación automática de vocabularios en el que estamos trabajando. Algunas referencias. Bueno, y muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, sugerencias, pues estoy abierto. Aquí tenemos simplemente un minutito el tesauro de la UNESCO, UNESCO-TES. Aquí tenemos la nomenclatura, UNESCO 6, y simplemente, pues para consultar el tesauro, pues entramos en este caso a consultar cuáles son las áreas temáticas principales. Perdón. Vamos descendiendo la estructura, escogemos un microtesauro, a partir de ahí podemos seleccionar cuáles son un concepto concreto de entre los términos o los conceptos cabecera del microtesauro, y ya pues ese proceso de navegación a través del tesauro. Tenemos una presentación alfabética que combina tanto los no descriptores como los descriptores. Tenemos también una presentación jerárquica en donde los diferentes conceptos están agrupados en torno a un determinado microtesauro y los microtesauros en torno a un área que nosotros podemos en cualquier momento consultar, y bueno, simplemente pues lo que es el diseño responsivo, ¿no? que a partir de que la pantallita se vuelve, o la ventana del navegador se vuelve un poquito más pequeña, pues ya tenemos aquí que se colapsa el menú y facilita su consulta en dispositivos con un tamaño de pantalla menor. Pues muchísimas gracias por su atención, y si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta, alguna sugerencia o crítica, pues con mucho gusto pues responderé a todo ello. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por tu interesante charla de hoy. No sé, siento si me he pasado un poquito en el tiempo. En absoluto, yo creo que no. En principio estaba pensado para 50 minutos, una hora, con un turno de 15 minutos después para preguntas, y creo que tenemos
tiempo más que suficiente. Entonces, si te parece bien, es el momento de ceder el foro a los asistentes por si alguien quiere plantear alguna pregunta. Tal vez sería interesante que me las hicieran llegar a través del chat y yo las voy organizando y voy haciendo llegar a nuestro panelista de hoy. En tanto recibimos alguna pregunta, la gente se piensa alguna o alguien, digamos, me las hacen llegar. Sí quería preguntarte, Juan, un poco tu opinión personal acerca del modelo de LinkedIn Open Data que has comentado que está migrando hacia algo más general denominado sí. Datos en la web, ¿no? Sí, sí. Yo por mi experiencia personal en otros proyectos he encontrado bastantes dificultades a la hora de contextualizar información de un dataset propio con datasets existentes. Y particularmente uno de los más utilizados es este tesauro de la UNESCO, pero no hay tantos disponibles. Es decir, hay listados de tesauros, hay listados de datasets, donde supuestamente se ofrece en RDF toda una serie de informaciones que tú podrías llegar a utilizar para contextualizar tu información, pero llegado el momento resulta que muchos de esos puntos Sparkle ya no funcionan, sí, o tienen un mantenimiento deficiente, o sencillamente las herramientas de enlazado no son capaces de entenderse con ellos. ¿Puedes un poco comentar vuestra experiencia desde el punto de vista de vuestro proyecto? Sí. Bueno, nosotros nos hemos encontrado que efectivamente pues hay muchas tecnologías, muchos frameworks de desarrollo que han ido apareciendo. Por ejemplo, el framework de desarrollo que he comentado antes que utilizamos, que es la librería ARC2, pues está discontinuada y no se tiene ningún nada previsto. Entonces tenemos ahí precisamente que poco a poco se van identificando una serie de tecnologías que van a facilitar el desarrollo de los proyectos, y después por otro lado pues existe un problema, ¿no? Y es que los conjuntos de datos hay que mantenerlos, ¿no? Y hay que actualizarlos y ya no basta con el conjunto de datos, hay que describir el conjunto de datos, es decir, hacen falta metadatos del conjunto de datos y gestionar adecuadamente las diferentes versiones de un mismo conjunto de datos, porque los conjuntos de datos van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces nos encontramos pues que efectivamente hay conjuntos de datos que dejan de mantenerse, direcciones que de repente desaparecen, tecnologías que ya no están. Entonces nosotros lo que hemos notado es que existe ahora mismo un proceso de madurez, es decir, todo lo que era la fase de experimentación, y que es una fase muy muy de jugar, ¿no? Muy de probar tecnologías y especificaciones y recomendaciones, pues esa fase ya se ha cerrado y poco a poco se está empezando a formalizar todo. Existe incluso hasta legislación al respecto. Los formatos semánticos y las tecnologías de la web semántica están dentro de los catálogos de estándares de interoperabilidad. Entonces ahí tenemos por un lado que desde el punto de vista normativo pues ya se ha adoptado esa tecnología. Desde el punto de vista tecnológico hay varias soluciones como Apache Linux, Virtuoso, el servidor Virtuoso, algunas otras soluciones que ya se están convirtiendo en estándares tecnológicos, y después todo lo que es el trabajo metodológico, todo el trabajo de descripción, las buenas prácticas para publicar datos en la web, pues es algo en lo que se está trabajando ahora con una serie de recomendaciones y una serie de beneficios y una serie de puntos concretos que debe cumplir un conjunto de datos. Entonces, yo creo que estamos entrando ahora precisamente en una fase de madurez. Es como el diseño web. El diseño web al principio fue todo como muy de experimentar, muy incluso de jugar, por así decirlo, de jugar entre comillas, pero poco a poco empezaron a aparecer estándares, pautas o recomendaciones para la accesibilidad web del contenido, y nosotros estamos ahora precisamente en esa fase en relación a todo lo que es LinkedIn Open Data y web semántica. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, si te parece, vamos a atender algunas de las cuestiones que nos están llegando de nuestros asistentes. Johanna González Camacho comenta, bueno, de Colombia, comenta que están empezando a hacer un tesauro de radio en la Radio Nacional de Colombia y que si podríamos aportar alguna recomendación a este respecto.
Bueno, aquí habría cabe preguntarse si ya existe una versión. Generalmente son versiones en papel, generalmente son ediciones en formato PDF del propio vocabulario. A veces se ha utilizado alguna herramienta de gestión del vocabulario. Bueno, pues el siguiente paso es ver si el vocabulario pues se está adaptando o es conforme a la nueva norma de Thesaurus. Y luego, siempre pensar que el futuro, hoy día, el futuro de cualquier vocabulario controlado, tenemos el ejemplo de Agroboc, Eurobock, los encabezamientos de materia de política del Congreso, el SDW, el Tesoro de Economía, tenemos infinidad de vocabularios, el Tesauro Getty, por ejemplo, pues lo mismo, que ya están presentes en la web, ya con tecnología de la web semántica, con SCOS. Ya hoy día, mi recomendación en ese caso es que ya se tenga en mente que el futuro de ese vocabulario pasa para que esté disponible en la web mediante tecnología de la web semántica y empezar a ver pues, cuáles son los constructos y cuáles son los elementos que ofrecen SCOS e ISO-TES para precisamente representar el vocabulario. Esa es mi recomendación. Muy bien, pues muchas gracias. Comenta Johanna a este sentido que no, que ellos empiezan justo de cero a la hora de la creación del tesauro, ¿no? Pues, bueno, tal vez yo creo que tu respuesta pues se aplique igualmente, pero si quieres comentar alguna cosa más, Juan. Sí, simplemente pensar, pues a veces yo mismo a veces me confundo, ¿no? Ya hay que pensar no en virtud de términos, descriptores y términos no descriptores, hay que pensar en conceptos etiquetados. Entonces, hay que empezar a pensar ya, por así decir, cuando se parte de cero con un vocabulario que su futuro pasa por la publicación de la web y empezar a utilizar SCOS directamente, porque SCOS es una recomendación, es una tecnología muy difundida y lo que hay que ir abandonando es un poco las normas de Thesaurus del año 85-86 y empezar a adoptar ya una visión más centrada en SCOS, en ISO-TES y por lo tanto también la nueva norma, en la ISO 25964. Muy bien. Otra pregunta que nos envía Marín Montalvo dice: no sé mucho de esto, pero ¿podrían los editores asignar las URIs del vocabulario controlado a los registros de sus publicaciones o esto lo seguirán haciendo los bibliotecarios? Bueno, en realidad los bibliotecarios lo que harán será asignar, realizar esa asignación, es decir, un vocabulario controlado, un encabezamiento de materias, pues cada encabezamiento, cada concepto de un tesauro, cada categoría, perdón, tiene una URI, pues precisamente el proceso de indización, pues se trata de asignar esas URI a los registros de un catálogo o los registros de una base de datos documental. Luego, es cierto que también es algo que está muy avanzado todo lo que es el proceso de indización automática. En ese sentido, pues existen aplicaciones que a partir de un determinado documento o un determinado registro, un título, pues es capaz de alguna manera de sugerir esa indización. Pero el proceso, siempre, yo pienso que siempre va a haber un bibliotecario. Porque estamos hablando, ya no estamos hablando, ya no cabe hablar de indización automática o indización manual, yo creo que hay que hablar de indización asistida. Es decir, la aplicación informática propone y es el bibliotecario, el documentalista, el que precisamente decide cuáles son los conceptos más adecuados para representar el documento o registro. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace llegar Víctor Macías Alemán dice lo siguiente: buenas tardes, enhorabuena por este gran proyecto de gran utilidad para nosotros. Sin embargo, habida cuenta de que tanto el Tesauro como la nomenclatura son proyectos abandonados por la UNESCO, buena parte de sus áreas de conocimiento se encuentran obsoletas y necesitadas de ampliación y actualización. Por consiguiente, queremos preguntarle si tiene previsto un medio para que quienes usemos UNESCOS podamos combinar los códigos de la nomenclatura o del tesauro con la introducción de palabras clave en un sistema de gestión y control que permita solucionar este problema. Gracias. Bueno, a ver, Víctor tiene razón a medias, ¿eh?
me refiero a que tiene razón a medias con respecto a que la nomenclatura es algo que está abandonado su evolución. Es curioso ver la terminología que tiene algunas de las categorías, pero el tesauro no, el tesauro es algo que está vivo. De hecho, la última revisión del tesauro creo que es de enero de este año y ya digo, incluso contactaron con nosotros desde la UNESCO pues para que le explicáramos cómo había desarrollado el proyecto, porque ya existe una versión oficial de un conjunto de datos SCOS del tesauro de la UNESCO, aunque todavía está pendiente de presentación. Entonces, la pregunta, según la entiendo yo, es si de alguna manera es posible que esos vocabularios, principalmente la nomenclatura, que se utiliza curiosamente mucho en el ámbito universitario, además, Salvador, tú lo sabes, se sigue utilizando bastante. Curiosamente, pues si de alguna manera los usuarios o en algunas instituciones pueden mantener vivo ese vocabulario como haciendo aportaciones. Pues la verdad que es algo que no había considerado en un principio, que no habíamos considerado en un principio, pero puede resultar muy interesante, de manera que a partir del conjunto de datos de la propia nomenclatura, pues exista otro conjunto de datos que sea de alguna manera elaborado de forma colaborativa y que estén conectados precisamente con las categorías de la nomenclatura. No sé si he entendido bien la pregunta, no sé si la respuesta resulta útil, pero en principio lo que me sugiere la pregunta es esto. Bueno, tal y como lo entiendo yo y tratando de interpretar la pregunta, sí es cierto que él plantea la posibilidad de edición y mantenimiento colaborativo, pero concretamente hace referencia a si hay alguna línea de trabajo donde se permita la introducción de palabras clave desde un sistema de gestión y control que permita solucionar este problema. No sé muy bien si Víctor hace referencia a algún sistema de gestión concreto que utilice una cierta institución o a publicar el tesauro, el vocabulario en un lugar centralizado desde el que se tenga acceso o al que se tenga acceso desde una herramienta de gestión colaborativa mediante un sistema de permisos donde, por ejemplo, se me ocurre, pues se puedan proponer términos o nominar términos, aprobar dichos términos, modificar, etcétera, ¿no? De alguna manera, pues controlar esa evolución de manera colaborativa, claro, o en forma de comunidad. Sí, la verdad que ciertamente desde el punto de vista de la evolución y del mantenimiento de la nomenclatura es un proyecto que está muerto prácticamente, pero es algo sobre que se sigue utilizando, una herramienta que se sigue utilizando, pero también es cierto que ahora mismo no existe ese proyecto, pero sería muy interesante que existiera. Es decir, de alguna manera, pues el conjunto de datos está ahí, pero también se puede crear o recrear nuevas versiones del conjunto de datos. Entonces, yo encuentro que sería un proyecto muy muy interesante y que bueno, ¿por qué no? De hecho, en un momento dado, una profesora de Portugal, Annalise Batista, realizó una traducción de la nomenclatura al portugués, que está pendiente de incorporarse precisamente a este proyecto como una segunda versión de la nomenclatura. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no de alguna manera que los usuarios nos hagan llegar esos cambios? Es cierto que no sería la nomenclatura original, pero sería interesante ver cómo el proyecto de la nomenclatura pues sigue evolucionando más allá de la propuesta que a finales de los 80 pues hicieron los expertos de la UNESCO. Yo encantado de colaborar con Víctor. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad no tenemos más preguntas, o no nos han remitido más preguntas, con lo cual, pues bueno, no, a mí personalmente, si no hay ninguna pregunta de última hora que nos hagan llegar, pues simplemente me resta, Juan, darte las gracias por tus explicaciones tan claras, por los 50 minutos tan ilustrativos que nos has brindado y a la gente que ha estado asistiendo al seminario y tanto a los que lo han estado viendo en directo como a los que lo verán en la versión grabada, pues nada, muchas gracias por su interés y solamente me queda despedirme y agradecer en nombre de Dublin Core y de Assist pues la buena acogida. Muchísimas gracias a todos, Juan.
No sé si quiero decir unas palabras a modo Sí, de... simplemente agradecer a los asistentes, agradecer a la organización, agradecerte a ti, Salvador. Y bueno, ahora mismo creo que se puede ver la portada de la presentación. Ahí está mi correo electrónico. Yo invito a que cualquiera de los asistentes, pues que me puede escribir perfectamente y contactar conmigo pues para desarrollar pues algún tipo de proyecto similar e incluso pues discutir algunos aspectos del proyecto, porque yo considero que bueno que estos eventos pues no solamente son para venir aquí e impartir el contenido y ya está, sino que también se pueden establecer conexiones y vínculos profesionales o de investigación importantes. Y por mi parte, mi disposición a trabajar con aquellas personas que lo deseen. Perfecto, pues aquí lo dejamos entonces. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, parece que justo Juan nos ha llegado una pregunta de última hora. No sé si, nada, como tenemos sí, hasta y cuarto, sí, si te parece, vamos sí, a. Nos dice Vania Mara Alves Lima: dice, la solución para la interoperabilidad entre vocabularios no pasa por una definición de trabajo más específico de cada término. ¿Cuál es el papel de la terminología y sus normas? Bueno, ahí, desde el punto de vista de la normativa, de la norma 25964, es cierto que sigue existiendo de alguna manera, yo sigo notando, sigo denotando ciertas carencias desde el punto de vista de la metodología a seguir para la elaboración de un vocabulario. Existen metodologías para la extracción terminológica, se trabajan con corpus documentales, se trabajan de alguna manera con vocabularios que existen previamente. Desde ese punto de vista, pues es complicado porque, por ejemplo, tenemos el caso de la nomenclatura. El caso de la nomenclatura desarrollada por un comité de expertos, pues con el paso del tiempo las ramas del saber o del conocimiento han ido evolucionando, han ido apareciendo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, y evidentemente es algo que ha quedado desfasado porque el corpus del conocimiento ha ido creciendo. Entonces, desde el punto de vista de la elaboración de un vocabulario controlado, yo pienso que el enfoque para afinar con la terminología es que el vocabulario no tiene que ser algo que se cierra. Una edición final, se realiza una determinada edición y se publica aunque se revise 5 o 6 años después, sino que tiene que ser algo muy vivo y muy colaborativo, y es algo en donde los usuarios pues tienen que estar muy presentes desde ese punto de vista. Yo creo que por un lado el corpus y por otro lado también el uso que los propios usuarios van haciendo de ese vocabulario, yo creo que deberían ser fuentes para afinar terminológicamente en los elementos del vocabulario. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, y ahora sí vamos a terminar con este seminario. Ya estamos cerca de la hora. Muchas gracias de nuevo a todos, especialmente a Juan por su presentación, y bueno, pues esperamos veros en nuevos seminarios que planteemos y que se organicen desde Dublin Core y Assist. Muchas gracias a todos y adiós. Adiós. For those still on the webinar, the presentation and the slides will be made available within 48 hours of this live presentation. So please look out for a follow-up email from GoToWebinar with links to the recorded presentation and PowerPoint slides. Olvidé comentar esto, solo pido disculpas, es la primera vez que voy a presentar y bueno, esto es un poco las cosas del directo. Como han oído por la grabación en inglés, tanto la presentación como la grabación del seminario estará disponible a través del enlace, pero dentro de 48 horas, es decir, necesita un cierto tiempo para estar disponible. En aproximadamente 48 horas a partir de este momento estará disponible para todos los que quieran consultarlo. Gracias de nuevo y ahora sí terminamos.
Stefan, have you closed? I'm closing the page now.